Señores, bienvenidos todos. Es este el acto de inauguración del inicio de las obras del Centro de Información y Recepción de Visitantes en el Parque Picu-Po de la ciudad de Iguazú. Un cordial saludo a las autoridades presentes, señor Mauro Caguano, intendente de la ciudad de Iguazú, doña Marcela Basigalupo, ministra de Turismo de nuestro país, señor Ishiro Fukuri, representante de la Asociación de Turismo Sustentable de Iguazú, doctor Aurelio Acosta, vicepresidente fundador de la Asociación Multisectorial de la Represa del Iguazú, autoridades municipales, departamentales, directores y funcionarios de la Secretaría Nacional de Turismo, representantes de los consulados de los países de Brasil, China, Taiwán, Francia, representantes de la Gobernación del Alto Paraná, representantes de la SOTEL, representantes del SNBP, en la persona de la licenciada Maura Pacoa. Autoridades municipales, vuelvo a saludar a todos. Así también a los medios de prensa en general, señoras, señores. El Centro de Información y Recepción de Visitantes en el Parque Picu-Po tendrá por finalidad la facilitación al acceso a la información, la orientación del flujo de turistas a los circuitos en su entorno, en la integración regional a los polos turísticos del país y en particular a los del este e Iguazú, lo cual contribuirá a logros de objetivos propuestos en el Programa Nacional de Turismo. Damos inicios a este acto, señoras y señores, con las palabras de bienvenida a cargo del señor Mauro Caguano, intendente de la ciudad de Iguazú. Señora ministra de Turismo, Marcela Basigalupo. Señores intendentes municipales que hoy están presentes también acá. Señores concejales municipales de este distrito de Iguazú. Señor presidente de la Asociación Japonesa, don Masakatsu Higa. Señor presidente de la cooperativa, don Tadatoshi Kudo. Señor presidente, don Ichiro Fukui, luchador también de este proyecto de tantos años. Señor vicepresidente, de doctor Aurelio Acosta, de la multisectorial. Señores cónsules de Taiwán y de Brasil, representante de la Gobernación del Alto Paraná, muchas gracias por estar presentes. Autoridades todos, señoras y señores. Hoy 15 de marzo de 2016 es un honor para nosotros recibir a tanta gente distinguida y en especial a la señora ministra que nos está trayendo una obra importante para la comunidad de Iguazú y a todas las comunidades aledañas al lago de Iguazú. Esta obra genera una inversión de 1.261 millones de guaraníes y encargada al Programa Nacional de Turismo. La superficie de construcción, 420 metros cuadrados. Usufructuando a título gratuito a favor de la Senatur 2 hectáreas del Parque Picu-Po, que en total tiene 32 hectáreas. Gentileza de la Asociación Japonesa de Iguazú. Esta combinación de esfuerzos de particulares, de instituciones públicas y privadas fue lo que permitirá que el turismo en Iguazú abra puertas de oportunidades a jóvenes emprendedores, a artesanos, la culinaria milenaria de las comidas japonesas, la hotelería y otros. Y en honor a ello, insto a toda la comunidad en general a que sigamos unidos con metas y objetivos firmes. Claros, enfocados a desarrollar la industria del turismo
Estoy seguro será un éxito total y la señora ministra, desde el gobierno central, estará observando orgullosa de haber confiado en Iguazú. Traigo a la memoria algunos atractivos interesantes que pueden disfrutar en nuestro distrito de Iguazú, como la Expo Iguazú, en su edición número 19 en este año, que abarca a partir del 25 al 28 de agosto del corriente año, la cual consiste en 4 noches artísticas nacionales e internacionales de primer nivel y el destaque de la culinaria internacional como las comidas tradicionales nuestras, las brasileñas y las comidas japonesas, con entradas totalmente gratuitas. Para las personas que gustan del deporte acuático, tenemos el balneario Asahi Resort para disfrutar de una playa en familia con buena comida y una atención única. Solo en el distrito de Iguazú tenemos más de 100 kilómetros de costa sobre el lago. Algunos lugares son paradisíacos que pocas personas aún conocen. Reservas de bosques importantes, el de la Ande, el de la cooperativa de Iguazú con más de 800 hectáreas, las reservas naturales de colibrí, donde tienen crías de algunas especies de animales silvestres también. Contamos con hoteles y hospedajes, restaurantes con comidas de la mano de verdaderos artistas en la cocina. A mis colegas de la multisectorial, que tenemos algo muy valioso en común, que es el lago del río Iguazú. Cuidemos de ella para que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la naturaleza. Abrimos los brazos para recibir a inversionistas de todo el país y el mundo a acompañarnos en esta travesía a convertir a Iguazú en un punto turístico de elevada importancia en el país. Por último, agradecerle nuevamente por el esfuerzo que está haciendo, señora ministra, para que esto se haga realidad. Y en su persona, nuestro agradecimiento también al excelentísimo señor presidente de la República, don Horacio Cartes. Muchas gracias. Palabras del intendente de la ciudad de Iguazú, señor Mauro Caguano. Acto seguido, señoras y señores, ya escucharemos las palabras del señor Ishiro Fukui, de la Asociación de Turismo Sustentable de Iguazú. Excelentísima señora ministra, Marcela Acigalupo, señor representante de la gobernación del Alto Paraná, señores intendentes, vecinos nuestros, autoridades consulares, departamentales, municipales, a todo el pueblo en general, muy buenos días. Realmente estoy muy, muy, muy contento de poder contar con la presencia y hacer este acto, que era un sueño de muchos años, de muchos que trabajaron por este proyecto, señora ministra. Hoy sí ya podemos decir que es una realidad, ya no es un sueño, sino una realidad nuestra. Realmente, la importancia del centro de información y visitantes turísticos en la región. No sé si, bueno, soy de Iguazú, no salgo de acá, entonces no conozco tanto, pero lo que estoy seguro en Alto Paraná es el único. A nivel nacional no sé hasta qué punto, pero ya lo tenemos acá y lo podemos, sí, aprovechar. Toda la región Alto Paranaense y el oeste del departamento de Caaguazú. Justamente estuvo hablando sobre el lago el señor intendente.
con la ministra anterior, Liz Kramer, hemos recorrido el lago y se quedó encantada. Ha de ser el único lago transparente, cristalina, que no se está aprovechando al máximo. Hoy con esta ministra, sí, lo vamos a aprovechar. Señora ministra, un espejo de agua de 70.000 hectáreas con agua cristalina, yo pienso que ha de ser el único en el Paraguay y tal vez de la región, tal vez. El mundo de turismo que nosotros estamos iniciando, estamos gateando, sí queremos convertir en una industria. Alto Paraná se le considera un departamento productivo en tema agrícola y ganadera. Y de aquí en adelante, estoy seguro que Alto Paraná también va a tener su industria turística donde pueda aportar al desarrollo de la región. Estoy segurísimo, señora ministra. Y bueno, seguramente la señora ministra lo va a presentar también otros proyectos, que es más grande todavía que esta, sobre la orilla del lago Iguazú. Entonces, les pido a todos los presentes, a todas las personas de la región, que podamos invertir, que podamos aprovechar al máximo esta inversión del gobierno nacional para que realmente podamos decir que acá en la región hay industria turística. Ojalá Dios quiera que nos acompañe el Todopoderoso para que pueda cumplir todos estos compromisos que estamos haciendo, señora ministra, y al mismo tiempo comprometernos nosotros de la región para que podamos ser orgullosos, decir, bueno, nosotros hemos trabajado y llegamos a esto. Muchísimas gracias por la presencia, señora ministra, y a todos los presentes. Bueno, con un sol radiante, un poco calor, pero un tiempo espectacular como hoy. Bueno, me dijo que no quería usar la palabra de palada inicial porque muchos no concluyen. No vamos a hacer ninguna palada inicial porque nosotros sí. Vamos a iniciar la obra y lo vamos a concluir. Muchas gracias. Palabras del señor Ishiro Fukui, de la Asociación de Turismo Sustentable del Iguazú. Acto seguido, señoras y señores, escucharemos las palabras del doctor Aurelio Acosta, vicepresidente fundador de la Asociación Multisectorial de la Represa del Iguazú. Muy buenos días, señora ministra Marcela Vasigalupo. En su persona saludo al equipo de la Secretaría Nacional de Turismo. Muy buenos días, señor Intendente Municipal Local, don Mauro Caguano. Y en su persona también quiero saludar a los intendentes presentes que nuclea la Asociación Multisectorial Represa del Iguazú. Señor Ishiro Fukui, en su persona también saludo a todos los miembros de la Asociación Japonesa. Representante de la Gobernación, concejales presentes, ciudadanía todas, muy buenos días. Estoy muy contento y orgulloso de representar en este momento a la Asociación Multisectorial Represa Iguazú. El presidente en este momento está con un problema de salud, que por tal motivo no puede estar en este alto. El señor Intendente Municipal de Mingahuazú. Quiero más bien ratificar lo que decía el Intendente Municipal Local, de que estamos muy contentos y esperanzados de que el turismo se desarrolle a nivel de la región este del departamento de Caguazú y del Alto Paraná. Esta nucleación
integran a 10 municipios afectados por la cuenca del lago Iguazú y que son municipios que sueñan con el desarrollo sustentable y creemos nosotros que a través del turismo podemos hacer eso. Creemos de que tenemos muchísimas cosas que mostrar, tenemos talentos, tenemos naturalezas y tenemos gente de bien que pueda desarrollar el turismo a nivel de esta región. Por eso creemos que con este gran paso que hoy estamos haciendo, de que vamos a seguir trabajando por el desarrollo turístico a nivel de esta región y también comprometerles a los señores intendentes y a las autoridades nacionales de que el turismo no depende solamente de esta infraestructura, de que el turismo depende de nuestra gente, de que el turismo depende de la educación, de que el turismo depende de algunos proyectos que pueda hacer que sea sustentable y sostenible en el tiempo. En José Domingo Campos yo fui intendente municipal en 2 periodos. Hoy en día estamos desarrollando un proyecto áulico en las instituciones educativas para identificar ese famoso ubú, ese famoso cuá, para poder preservar y que todos los cauces hídricos que desemboca el lago Iguazú sea bien cuidado. De eso depende el turismo. Y verdaderamente también necesitamos del acompañamiento de las autoridades nacionales para instalar infraestructura y que pueda hacer mostrar lo que tenemos en nuestros medios. También necesitamos imperiosamente el acompañamiento del sector privado, que hoy se demuestra de que la Asociación Japonesa ha mostrado su capacidad y ha mostrado el interés que tiene por su comunidad de donar o de dar en usufructo de esta parte del territorio para poder desarrollar un centro de información turística. Aplaudimos eso como asociación, pero así también instamos a todos los intendentes municipales, concejales y lo que integra la asociación multisectorial, que encaremos proyectos que pueda beneficiar a este emprendimiento que hoy estamos ya avanzando. Agradecemos, señora ministra, por el curso de capacitación que se ha dado en todas las instituciones municipales. Son 10 municipios que fueron capacitados. Lo que sí vamos a solicitar en nombre de la asociación, que acompañemos a esta persona que fueron capacitadas, le acompañemos cada uno en su municipio. Que instalemos ese consejo local de desarrollo turístico en cada municipio. Y de esa forma para poder unir esa fuerza que necesitamos. Esa unión de ideas que necesitamos en este proyecto. Así que el compromiso de los intendentes más de la señora ministra, creo que este proyecto se va a ir adelante. Y decirle a los señores, la gente que trabaja en la parte privada, que acompañen este proyecto, que vea la forma de cómo llevar algunos proyectos privados en la zona que nosotros necesitamos, que es la cuenca del lago Iguazú. Nosotros consideramos este lago como un patrimonio natural de la región dentro de la multisectorial. Y tenemos identificados 3 ejes dentro de nuestro plan estratégico, que es la parte ambiental, el desarrollo sustentable de la comunidad y también la maquinización de la represa de Iguazú, que no quiero dejar de mencionar en esta ocasión, de que era justamente el objetivo principal de esta nucleación, de esta asociación multisectorial de la represa de Iguazú. Soñábamos con tener 2 turbinas en esa majestuosa obra que se hizo en la década del 70. Pero no se dio. Pero seguimos soñando nosotros como lugareños y seguimos pensando de que algún día se pueda dar y por lo menos esta parte del territorio pueda tener por lo menos energía y que pueda ayudar a nivel país. Así que con esto yo quiero agradecer nuevamente a la ministra por su presencia,
por esa dación y también por que llegue nuestro agradecimiento al señor presidente de la República, don Horacio Cartes, a través de su persona. Muchas gracias y buen día para todos. Palabras del doctor Aurelio Acosta, vicepresidente fundador de la Asociación Multisectorial de la Represa Iguazú. Queremos significar que el desarrollo de este emprendimiento se enmarca dentro del Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay 2008-2018, accesibilidad y facilitación, información y atención turística, poner al alcance de los turistas en sitios claves la información necesaria para que lleven a cabo sus actividades. Acto seguido, señoras y señores, tiene el uso de la palabra Su Excelencia, doña Marcela Vasigalupo, ministra de Turismo de nuestro país. Muy buenos días, autoridades nacionales, locales, intendentes, asociaciones, SNPP, no me quiero olvidar de nadie, así que les voy mirando, el sector privado, autoridades consulares. Por suerte hoy no es el día de la primera palabra. Porque si miramos ahí, vemos que ya va avanzando y tenemos ya fecha de conclusión. Y ahí está el constructor que a partir de hoy van a ir contando regresivamente, porque le acabo de decir, vamos a estar informando cada mes de los avances de esta magnífica obra. Y sobre todo diciendo, este va a ser el día de la inauguración. Y ahí no termina todo. Ahí empieza con la otra tonalidad de este sueño que se inició hace mucho tiempo, antes que yo, antes que venga, que asuma con mucho orgullo esta institución. Hay una persona muy importante que no está aquí con nosotros, un empresario visionario que confió en mi trabajo y me dio la oportunidad de estar liderando esta preciosa institución y esta riquísima industria del turismo, como no hay otra igual en este país. Y él es el presidente de la República, en donde él me permite hacer lo que se tenga que hacer, nada más y nada menos. Y hacer lo que se tenga que hacer era dar continuidad a las cosas bien hechas. Así de simple. Dar continuidad a las políticas públicas en materia de turismo. Así de simple. Y que en el resto del mundo no estamos acostumbrados a hacer. Cada gobierno viene y elige sus personas y echan abajo todo lo que se hizo para decir, no, vamos a dirigirnos hacia allá. Y cada 4 años vamos cambiando el caminito. Siéntanse orgullosos todos ustedes, primero como paraguayos, segundo del presidente de la República que tienen, porque él ha dicho, vamos a dar continuidad a las políticas públicas en materia de turismo, porque veníamos haciendo bien las cosas y vamos a hacerlo mucho mejor ahora. Alto Paraná, cuando se diseñó este programa, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la financiación, esta zona, de la triple frontera, Alto Paraná, y específicamente el lago Iguazú, fue la prioridad. Semanas antes nos reuníamos con el equipo de trabajo de Senatur, así que pido que se levanten ahora todos los que forman parte de esto. Acá no es la ministra, la única que trabaja. Hay un equipo que no conoce domingo, feriado, lluvia, frío, que no conocen, no hay viático, no hay combustible, hay que estar en Iguazú para hacerlo. Ellos son los verdaderos héroes, cumpliendo todos los procesos de manera transparente. No me asiento. Me siento muy orgulloso, muy orgullosa de todos ustedes. Y no van a parar. No van a parar hasta terminar todas las obras de ese proyecto que se inicia y se empieza a soñar hace más de 4 años.
Y Shiro en algún momento me retaba, me decía, ministra, ¿qué pasa con la obra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y había procesos en la administración pública, hay que cumplir con los procesos acá. Maura sabe de eso, no podemos pasar por encima. No tenemos la dinámica del sector privado. Pero la Senatur es una de las instituciones más eficientes que tiene el Estado. Y cumpliendo a cabalidad, con total transparencia, y los constructores saben el esfuerzo de trabajar cada palabra de ese pliego, el llamado, hoy estamos aquí. Así que este sueño no empieza hoy, no, de ninguna manera. Este sueño se está continuando y nunca va a acabar. Nosotras las autoridades, intendente, vamos a estar de paso. Ustedes, señores, algún día le van a dar pie a sus hijos, a sus nietos. Así que este sueño no termina aquí. Ha comenzado hace más de 4 o 5 años y no va a terminar nunca. Pero depende de nosotros lo bien que crezcamos. Crecemos sostenidamente, sustentablemente, responsablemente con el medio ambiente, o terminamos en mal camino. Esa es una decisión que a diario vamos a tomar juntos. No solamente yo, ni Shiro, ni el intendente. Todos juntos. Y para eso vamos a lograr los consejos de turismo. Y está en carpeta en el programa. Está siguiendo sus procesos, y Shiro, no me retes. Siguiendo sus verdaderos procesos. Porque esto tiene que mostrarse transparente y tiene que ser el orgullo de sus hijos y de sus nietos de aquí a 10 años de cómo se hizo este trabajo. Y ahora tenemos un gran compromiso. La capacitación no para, nunca debe parar. Y debemos hacer crecer a esos jóvenes, enseñarles lo que es el emprendedurismo, enseñarles que no es el presidente que viene a traerle todo, que el intendente tiene que ponerle todo, que la asociación tiene que ponerle todo. No, señores. El crecimiento depende de uno. Y eso le vamos a enseñar a todos estos jóvenes de los municipios. Y vamos a establecer ordenamientos territoriales. ¿Sabes para qué, intendente? Intendentes presentes. Para que ninguna autoridad que venga después de nosotros quiera echar abajo o quiera desviar el caminito que estamos todos juntos haciendo el día de hoy. En realidad yo estoy muy feliz de estar acá. Primero les comento porque no es la primera palada y la primera palada siempre tuvo esa mala concepción. Y les voy a contar un secreto, no un secreto, Shiro ya sabe, en pocos días más estamos firmando ya el contrato, después de 2 años de largos procesos, ya para iniciar Iguazú. ¿Cuál es la primera obra, aparte de esta que es inversión exclusiva de la Secretaría Nacional de Turismo? ¿Cuál es la primera obra del programa? Y sí vamos a tener una primera palabra, y con gusto y con orgullo la vamos a llamar la obra del lago Iguazú. Y esto no solamente va a ser ahí, César siempre nos acompaña, él está en representación de la Azotel, y no solamente del grupo de hoteles de Ciudad del Este, es un empresario visionario que mira a la región y está buscando siempre apoyar este tipo de iniciativas, porque lo sé, para dar la excusa perfecta de que no solamente el turista quede en Ciudad del Este por compras, que vaya, indague algo más de la región. Estamos en el lugar perfecto del mundo, el lugar donde nacimos, y ese es el mejor país que tenemos, el que nos tocó nacer. Y si nos tocó a nosotros, si esta tierra nos ha visto nacer, pues nos va a morir, nos va a ver morir esforzándonos por esta tierra y con nuestra bandera. Y tenemos que hacer un clic en la conciencia ciudadana. Ese es el trabajo del turismo que habló este señor muy importante. El turismo no es solamente obras de infraestructura, y eso César Pardo lo sabe. El turismo no solamente
son obras materiales. El turismo es todo lo que obra dentro, en el alma de uno, agradeciendo todos los recursos que tenemos, sean naturales, culturales, la música, la gastronomía. Pero lo mejor de todo, el turismo pone de relieve la hospitalidad de nuestro país. Y eso es lo que vamos a mostrar acá. Este no va a ser un centro de información turística donde encontremos meros papeles, no. Va a ser donde encontremos la muestra de la artesanía de la población local. Va a ser un centro donde encontremos referencias de la gastronomía de la población local. Va a ser un centro donde te invite a incursionar en actividades de naturaleza. Y lo más importante, actividades acuáticas, lacustres. Vamos a incursionar en ese lago de manera sostenible y responsablemente, no colocando una sola embarcación que pueda contaminar esas aguas. No nos apuremos en el proceso. Las cosas bien hechas llevan su tiempo y eso hoy lo vemos. Yo les felicito y si cada uno de ustedes está aquí hoy, es parte activa y comprometida a construir no solamente aquí en Putupú, sino que parte comprometida a construir este país que Dios nos dio. Bendiciones y gracias. Palabras de su excelencia, doña Marcela Vasigalupo, ministra de Turismo de nuestro país. A continuación le vamos a invitar al señor Ishiro, de la Asociación de Turismo Sustentable, que va a hacer entrega de un presente. A su excelencia, doña Marcela Vasigalupo, adelante. Señora ministra, una deuda que yo lo tengo desde el agosto del 2015, cuando usted no había visitado la expo y lo vio. Este trabajo de los artesanos iguazuenses. Hermosa obra, se quedó enamorada, encantada y dijo, quiero esto. Y la señora que atendía le dice, no, ya está vendida, señora ministra. Ya me voy, me dicen. Ya me enojé y ya me voy. No, no quédese, señora ministra, por favor. Pero no lo había conseguido lo que ella realmente quería. Hoy sí. Con la presencia de todos ustedes, les quiero entregar la obra hecha por artesanos locales, que es hermosísimo. Bueno, pueden verlo y le quiero hacer entrega. Señora ministra. Hubiese inaugurado y ya estaba todo vendido. Le dije, Ishiro, ¿para qué me traes a un lugar donde yo, que soy una turista, no puedo comprar nada? Pero eso también nos queda como enseñanza. Siempre hay que tener este tipo de productos. Muchas gracias, con mucho cariño. Bien, a continuación, señoras y señores, para ir cerrando este acto, vamos a invitar a su excelencia, doña Marcela Vasigalupo, y a las demás autoridades para proceder a la instalación de la piedra fundamental como un acto simbólico que constituirá la continuación de las obras iniciadas y que será en breve el centro de información y recepción de visitantes en el parque Picupo de la ciudad de Iguazú. Vamos a acompañar entonces a las autoridades. Cuidado. Cada uno tiene que poner. Sí. ¿Dónde lo colocamos? Acá. Encima de eso. Encima de eso. Vamos, Ishiro. Con la mezcla y todo. Vamos. Usted primero, acá el señor intendente. Cada uno con su piedra. Cada uno con su piedra. Aurelio. Aurelio. Dale. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Aurelio, ya abrí. Mija. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Muy bien, ahora todo. Ahora todo, más mezcla.
Maura. Con el cónsul, si se puede dar. Sí, el cónsul, por favor, aquí. Acá vení, Maura, porque tu compromiso, acá empieza, vení, cónsul, vamos. Intendente, dale, a ver. Primera pausa. Colocada, a ver ahí. ¿Verdad? Así también. Dale, bien, vamos. Yo le voy a tocar sobre mi piedra. Dale, dale, dale. Carmen, ¿eh? ¿Verdad que sí? Carmen, tu piedra venía acá. Claro, ¿cómo no? De la asociación. ¿El equipo Bronco Sur? Urgente, todos, todos. Todo lo de Senatur. Todo lo de Senatur. Sí, todo lo de Senatur. Una bien grande. ¿Y vos, tu piedra? ¿Te lo quiere escapar? No, ya después le voy a pedir con el fondo.
Ahora sí. Muy buenos días para cada uno de los presentes. Señora Ministra Nacional de Turismo, Marcela Vassigalupo, a representantes de la Gobernación del Alto Paraná presentes, al señor Intendente Municipal de Iguazú, Mauro Caguano, al Presidente Asistur, don Ishiro Fukui, al Vicepresidente de la Multisectorial, señor Aurelio Acosta, Presidente de la Asociación Japonesa, Masakatsu Higa, Presidente de la Cooperativa Iguazú, Tadatoshi Kudo, a César Rodríguez también, de la ASOTEL, Asociación de Hoteles del Este, al representante del consulado brasileño aquí presente también, y a todos los hoy día, los hoy presentes aquí en el Parque Recreativo Asahi Resort. Es un honor recibirles aquí en el Parque Recreativo Asahi Resort, en nombre de representación de los directivos de esta de este hermoso lugar. Asahi es un término japonés que significa el sol de la mañana, el sol del amanecer. Fue la palabra seleccionada justamente por la familia Sato para nominar al nuevo parque recreativo que cuenta con 3,5 hectáreas para el disfrute familiar cada fin de semana, con playas de arena blanca, canchas de vóley aquí en nuestra izquierda, quinchos, churrasqueras, servicios de cantina, además de los parques recreativos para niños, el bungalow allí, donde la señora ministra estuvo observando también, y áreas de camping, además de los proyectos futuros de inversión que están en camino a ser concretados aquí en el Parque Recreativo Asahi Resort. El objetivo fundamental es encaminar al distrito de Iguazú en el área de turismo como uno de los más prominentes en ese sector, en ese ámbito, gracias a los proyectos, multiproyectos, se puede decir, encarados por las distintas instituciones como la Senatur, la AMDE, Paraguay Biodiversidad, Infona, JAICA, las instituciones locales como la Municipalidad de Iguazú, la Cooperativa Iguazú, la Asociación Japonesa, la Asistur, además de otras instituciones, quienes se han encargado de encaminar al distrito de Iguazú en uno de los polos turísticos más potenciales, con más jerarquía dentro del Alto Paraná, y eso es bastante orgulloso, o sea, orgullecedor. Además, es un orgullo para cada uno de los presentes recibirlos aquí. Las puertas de este parque recreativo Asahi Resort están abiertas para ustedes y espero que lo disfruten, señora ministra. Ojalá guste de estar aquí en la ciudad de Iguazú, en este parque recreativo. Y a cada uno de los presentes y representantes de todas las instituciones municipales y nacionales, muchísimas gracias y que disfruten. Robodoque dijo, ¿verdad? Pero la realidad es completamente diferente. Encuentro sushi, sashimi, carpaccio, ensalada a nivel internacional, papa frita. Pero mira, es una gastronomía a nivel internacional. Esto sí, podemos mostrar a la gente, podemos disfrutar y estamos orgullosos de poder servir esta gastronomía a nivel internacional, ¿verdad, ministra? Único, único, me dice acá la ministra. El lago, la playa también es única y la comida también. Entonces, la gente, que disfruten.